Pues bien, empezaremos como en Ashtanga Yoga, en Surya Namaskará. Haremos 3 Surya Namaskará y 2 Surya Namaskar B. Y a partir de ahí, vamos. Entonces, toma un instante para integrar la respiración, buscar ese ujjayi sutil o respirar cómodo, simplemente que dure unos 5 o 6 segundos, inhalar y exhalar. Bien, desde aquí, inhalar, eleva brazos, mirada a las manos. Due, pleva sobre piernas. Inhala, frente, espalda larga. Chaturanga o medio chaturanga, camina o salta atrás. Urdhva mukha, eleva pecho. Adho mukha, svanasana, exhala. Mantenemos 5 respiraciones. Inhala, mukha, svanasana, relaja el cuello y cabeza. 2. Lleva la mirada entre los pies, porque al ombligo a veces puede ser un poquito difícil quitar beneficios de la postura. 4. Y con vacías cuerpo, mira las manos y camino salto adelante. Inhala, frente, espalda larga. Exhalando, plega cómodamente sobre tus piernas. Inhala arriba. Salva, siete, ti. Exhala. De nuevo, Eika, inhala, lleva pecho. Due, plega sobre piernas. Tri, inhala, 3. Alarga tu espalda, columna. Exhala, en chaturanga. Pancha, eleva el esternón. Mirada a la punta de la nariz. Adho Mukha Svanasana. Exhala. Y mantenemos 5 respiraciones de nuevo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bien, vacía el cuerpo, camina o salta las manos. Inhala, frente. Exhala, pleva. Subo arriba, inhala. Exhala. Uno más, de la, inhala arriba. Exhala, pleva. Inhala arriba, espalda larga. Exhala en chaturanga. Pancha. Perro boca arriba, Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Y mantengo 5 respiraciones. Mirada y respiración tranquila. 1. 2. No busco el fin en las posturas, ni que acaben antes ni después. Observo la respiración gota a gota. 4. 5. Vacía el cuerpo, camina o salta entre las manos. Inhalo al frente. Exhala, pleo. Inhalando, subo arriba. Exhala, Samasthiti. Y empezamos con el B. Hacemos 2. Dobla rodillas, Utkatasana. Inhala arriba. Pleva sobre piernas, caderas atrás. Espalda larga. Coronilla, punta al suelo. Inhala al frente. Alarga tu abdomen. Chaturanga, un pasito o salta atrás. Urdhva Mukha, inhala. Exhala cómodamente, 1, 2, 3, pie derecho entre las manos, estira el suelo entre los pies, inhalando,
Mirada a las manos. Exhala en Chaturanga. Abre Pechinada. Abre Mukhasvanasana. Exhala. Cambia pie. Inhalando, eleva pecho. Exhala en Chaturanga. Eleva el esternón. Adho Mukha Svanasana. Mantenemos. Uno. Quita toda expectativa de cómo te encuentres hoy, de cómo está tu cuerpo hoy, tu mente hoy. Es lo que es. Acepta todo eso y relaja la respiración. Tres. Cinco. Y bien, camina o salta. Inhalo al frente, espalda larga. Exhala, pleva cómodamente. Utkatasana, silla. Dobla rodillas, isquiones pesados. Inhalo arriba. Exhala, Samasthiti. Y repetimos. Eika. Due, plega. Trini. Chaturanga. Pancha. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Pie derecho entre las manos. Guerrero 1. Exhalo en Chaturanga. Abre Pechinada. Adho Mukha Svanasana. Exhala. Pie izquierdo entre las manos. Sujeta bien el talón de atrás. Inhala arriba. Caderas enfrente. Exhala, Chaturanga. Abre Pechinada. Adho Mukha Svanasana. Exhala. Y mantenemos 5 respiraciones. 1. 2. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora, desde aquí, vamos a pasar el pie derecho, la mano derecha la cerramos un poco, y el pie derecho pasa al lateral, al canto de la esterilla. Bien, después abrimos la rodilla, creamos espacio y dejo caer rodilla izquierda al suelo. Inhalando, abro el pecho y exhalando, bajamos con los codos si es posible. Si no, simplemente arriba. Rodilla alineada con talón. Uno. Mete bien cadera derecha adentro y atrás. Dos. Y vas dejando que la cadera vaya bajando poco a poco. Pesada. Tres. Abre un poquito el pecho. Trata de no encorvarte aquí. Empuja con los codos. Cuatro. Cinco. Apoya manos en el suelo. Entro en palancasana, en plancha. Exhala. Cierro mano izquierda y cambio. Paso pie izquierdo. Al lateral, dejo caer rodilla derecha, empuja al suelo, inhalo y exhalando voy poco a poco abajo. Punta de pie atrás y voy dejando que mis caderas vayan también cayendo poco a poco. Dos, respira profundo y lento. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, apoyamos las manos en el suelo. Chaturanga, plancha, inhala. Perdón, plancha, inhala. Exhala, Chaturanga. Urdhva Mukha, inhala. Adho Mukha Svanasana, exhala. Y desde aquí pasamos a la paloma. Rodilla izquierda detrás de mano izquierda. Y el pie busca la mano derecha.
dejamos caer rodilla de atrás y empeine. Y buscamos cuadrar las caderas al frente, igualándolas al suelo. Bien, la lumbar está equilibrada y al frente. Si es muy intenso o me cuesta, este pie lo bajo. Si es muy sencillo, lo subo. Bueno, ahí respiramos. Con el empeine de atrás, busco rotar un poquito interno, empujar el suelo para que mi cadera, mi ingle derecha, se acerque un poquito más al suelo. Hombros atrás, elevo el pecho. Dos. Respira profundo y lento. 5. Bien. Punta de pie atrás, directo. Abre lo que es Svanasana. Tomamos una respiración, transición. Inhalo. Exhalo. Y paso pierna derecha. Rodilla derecha, busca mano derecha. Y pie, mano izquierda. Dejo caer rodilla de atrás. Y ahora calibramos. Calibramos, ajustamos con esta pierna lo necesario para que la cadera izquierda pueda bajar y estar al frente, en línea, en la derecha. Eso es. Uno. Abre el pecho, dos. Empuja con el empeine un poquito el suelo activo atrás. Hombros atrás, tres. Cuatro. Cinco. Y bien, punta aquí atrás. Adho Mukha Svanasana, inhala. Exhala aquí también. Y poco a poco voy andando hacia mis manos. Pie derecho detrás de mano derecha. Pie izquierdo detrás de mano izquierda. Rodillas dobladas. Malasana, palma con palma al centro del pecho. Abro codos. Alarga la espalda, dos, tres, cuatro, cinco, y desde aquí me siento atrás, estiro pierna derecha, y pierna izquierda voy a tomar por dentro, me voy a tumbar, esta se mantiene fija, medio niño, media postura del niño feliz. Voy a llevar rodilla izquierda atrás y al suelo, sin que mi cadera derecha se despegue. Empujo ahí, y planta del pie, mira al techo. Y respiramos, tratando de que en cada exhalación la rodilla baje un poquito más. Dos. Respiramos profundo y lento, tratando de alinear rodilla izquierda con el talón, hombros atrás, tres, sujeta bien el suelo con la pierna derecha, ambos glúteos tocan el suelo, cuatro, cinco, bien, traemos primero pierna derecha, la cogemos también, y ahora soltamos pierna izquierda, poco a poco alargando y anclando bien talón y cadera. Empiezo mano derecha por dentro, toma el pie por el exterior y planta punta al techo. Y desde aquí empujamos abajo, 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 sujetamos cadera izquierda con la mano al suelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, traigo pierna izquierda y no hacemos la postura completa ambas, sino que estiro piernas, tomo por detrás, por inercia me incorporo, cruzo piernas, manos al suelo, salto a Adho Mukha Svanasana, tomamos tres respiraciones en Adho Mukha Svanasana, uno, dos,
Mira las manos, vacía el cuerpo, camina o salta, inhala. Al frente, espalda larga, Ardha Uttanasana, exhala, plena. Inhala arriba. Samasthiti. Abrimos a la derecha. Pies miran al frente, abro brazos, inhala. Pivotamos pie derecho. Y exhalando vamos en Uttita Trikonasana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo arriba, inhala, cambia pies, exhala, inhala en el sitio. Exhalo, entra bien tu cadera izquierda, voy lejos, 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 abro el pecho. Uno. Sujeta bien el suelo con los pies. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, subo arriba, inhala, vamos con la torsión, parejita, pivotamos los pies hacia la derecha y mano izquierda al suelo, exhala. Inhalo, crezco, exhalo, gira. Uno, estira un poquito, suelo entre los pies, dos, tres. Extiende tu columna aquí, abre el pecho lo que puedas. Cuatro. Cinco, subo, arriba, inhala. Pivota pies, exhala. Inhalo, me estiro. Exhalo, giro, mentón abajo, columna larga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Equilibra tu respiración. Inhalando, subo arriba. Exhalo, paso al frente. Bien, vuelvo a abrir, vamos a pasar con la sana, Uttita primero, inhalando, abro un poquito más que antes, pivota pie derecho, exhalo, o bien rodilla, codo, o mano al suelo y paso brazo izquierdo lejos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Subo arriba, inhala. Pivota pies. Exhala hacia el cuerpo. Inhalando, dobla la rodilla. 90 grados. Arriba del talón. Y exhalando, voy abajo. Mano izquierda abajo. Brazo izquierdo, rotación externa. Paso mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, subo arriba, inhala, pivotamos pies, lado derecho, exhala. Inhalando, dobla rodillas, rodilla izquierda al suelo. Exhala, pasa el codo. Si puedes, pasas la mano por debajo de tu pierna derecha y entrelazas detrás. Pero si esto es difícil, palma con palma. ¿Vale? Una vez tengas una de las dos, estiramos pierna izquierda, talón al suelo o mirando arriba. Extiende el cuerpo,
dos, tres, cuatro, cinco. Subo arriba inhalando. Y botapiés, exhalando. Abrimos los pies un poquito ancho de caderas. Inhalando bajo rodillas. Exhala, pasa codo. Mismo gesto. O bien palma con palma. O pasamos brazo. Eso es. Por detrás. Estira pierna atrás. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Pa. Cuatro. Cinco. Subo arriba y nada. Paso al frente, exhalo. Y vamos con dos prasaritas, ¿vale? Abrimos, inhalo. Abro brazos. Toma tus caderas, exhalo. Mira arriba, abre el pecho y inhala. Anteversión en tus caderas, espalda larga, manos al suelo. Empuja el suelo, estira tu espalda con la columna larga, glúteos atrás, exhalando, bajo cabeza al suelo, manos, retrasamos un poquito atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Empuja el suelo, inhala arriba. Exhala, toma tus caderas. Inhalo, subo arriba. Exhalo, relajo. Abro brazos, inhalo. Toma manos detrás, exhala. Rota hombros, abre pecho, inhala. Exhala, plega sobre tus piernas. Lleva el peso ligeramente hacia la punta de los pies, ombligo adentro, espalda larga. Relaja la mandíbula, la mirada, punta de la nariz, ombligo. Dos. Tres, cuatro, cinco, subo arriba y nada, manos al suelo, exhala. Vamos a Hanuman, tratando siempre de mantener las caderas al frente. Entonces, empezamos pivotando los pies, lado derecho, caderas al frente, y a partir de aquí, voy poco a poco andando, 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 poco a poco, despacio, hasta que pueda. No importa dónde esté, pero sí, no me dejo caer al lateral por abrir más. Caderas al frente, ahí. Bueno, voy poco a poco, poco a poco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Despacio. Subo arriba. Pivotamos pies. Subo un poquito atrás. Pivotamos pies. Lado izquierdo. Y voy poco a poco bajando otro lado. Despacio, mismo gesto, misma cosa. Caderas al frente. Bien, ahí. Eso es, poco a poco. Y cinco, subo arriba, vamos a prasadita, de nuevo, inhalo al frente,
Exhala, toma tus caderas. Inhalando, subo arriba. Exhala, paso al frente. Y vamos a preparar Galabhasana. Entonces, es como... No es igual, es una rotación también de cadera, pero no es medio loto, es parecido. Entonces, empezamos con pierna derecha, arriba aquí, 90 grados, formando un 4, tobillo arriba de rodilla, y vamos llevando caderas atrás, caderas atrás, caderas atrás, formando como si nos sentásemos en una silla. Entonces, aquí buscamos equilibrio, llevando rodilla derecha abajo y apoyando sobre la pierna o manos palma con palma, aquí. Si es posible, si puedo, llevo manos al suelo y bajo un poquito glúteos y atrás, deditos de las manos o palma al suelo. Y después, si tengo facilidad, mantengo aquí. Si alguien puede inclinar adelante y llevar el pie atrás y un poco arriba, puede hacer, o puede intentar, y despacio, vuelvo, subo arriba, inhala, exhala, y cambio pie, si no mantenemos las respiraciones donde estaba, simulando sentarte en la silla, y lo que puedas, o aquí, o manos al suelo, y mantenemos 5 respiraciones. Bien, si quieres probar con la otra pierna también, si has hecho la otra, puedes probar también aquí. Y despacio. Bien, despacio. Subo arriba, inhala. Exhala, samsthi. Inhalando arriba, eleva brazos. Exhala, plega sobre piernas. Inhala frente, espalda larga. Exhala, en chaturanga. Abro pecho, inhala. Urdhva mukha. Abro mukha svanasana. Exhala. Vacía el cuerpo y camina o salta entre las manos. Estira piernas y equilibramos un momento la respiración en la dandasana. Y bien, vamos a tomar pulgares, Paschimottanasana, si es difícil, tobillos, tibias, lo que puedas. Inhalando, subo arriba, espalda larga. Exhala, plega. Luego que puedas, pero siempre espalda larga. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalando, subo arriba, espalda larga, exhala, manos detrás de tu espalda, rota hombros, abre pecho, inhalando, eleva las caderas, suelta cuello atrás si te encuentras bien, si no, mentón al pecho, mirada a la punta de la nariz, 1, 2, 3. Cuatro. Cinco. Exhalando, bajamos caderas. Janum Sirsasana A. Llevamos talón derecho. El interior de la pierna, 90 grados. Bien, cuadra el cuerpo, inhala arriba. Exhala. 1. Sujeta bien el suelo con tus piernas. 2.
Tres. Alarga el cuerpo. Iguala hombros en altura paralelos al suelo. Cuatro. Cinco. Inhalando, subo arriba. Exhalo en el sitio. Ahora llevamos la rodilla derecha un poquito atrás para entrar en Parivrita Janushirsasana y exhalo. Bien, gira el cuerpo hacia la derecha, cuerpo largo, mano izquierda busca el suelo, al interior de la pierna. Si puedes tomar el pie bien, si no puedes mantener aquí y ya está. Abro el techo, me abro, trato de no caer cerrado abajo, sino que me abro y busco por atrás sin que se levanten mis glúteos y mi pierna derecha. Sin que se levante. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Subo arriba y nada. Estiro pierna derecha adelante, exhalo. Recojo pierna izquierda, talón periné, empujando un poquito al interior abductor, pie recto, inhalo arriba, exhala. Abro el pecho, inhala, exhala. Uno. Dos. Tres, cuatro, vuelve a equilibrar tu respiración, observa tu mente, respira profundo y lento. Cinco, inhalo, subo arriba, exhala, me incorporo. Llevo rodilla izquierda un poquito atrás, tomando base, inhalo, exhalo, gira el cuerpo, inhala, cuerpo largo. Exhalando, eso es, y giro, abro el torso, sujeto bien rodilla, glúteo, y me ayudo de este brazo para empujar y girar un poquito arriba. Ay, un poquito. Uno. Sujeta bien el suelo, con las piernas, empújalo, y que eso te ayudará a girar. Tres. Cuatro. Cinco. Subo arriba y nada. Exhala. Estiro pierna. Y vinyasa. Chaturanga. Camina o salta atrás. Despacio. Perro boca arriba y nada. Perro boca abajo. Exhala. Bien. Camina o salta entre tus manos, planta con planta del pie, abrimos los pies como un libro, adelanto un poquito la cadera en anteversión, sujetamos las rodillas al suelo empujando un poco, cuerpo largo primero, hombros atrás, inhala y exhala aquí, inhalando miro el techo arriba. Y exhalo, voy lejos, lejos, codos pegados al cuerpo y atrás. Abajo, tratando de mantener los pies abiertos como un libro, lo que buenamente pueda. Aquí tomaremos hoy 8 respiraciones. Una. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, respira profundo y lento, no colapses, trapecios, cuello, los omóplatos se deslizan por detrás hacia las caderas, inhalando, subo arriba, exhalando, toma tus pulgares. Me incorporo ligeramente atrás, estira pierna, inhalo, mantengo, exhala, mirada arriba. Uno. Dos.
Eleva un poquito el pecho, hombros atrás, tres, cuatro, cinco. Despacio, dejo caer los pies al suelo, inhalo arriba, tomo al borde de los pies, tobillos lo que puedas, exhala abajo, mantengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Subo arriba, inhala. Exhala. Eleva piernas. Inhala atrás. Exhala hacia tu lado. Abro pecho, inhala. Abro Mukha Svanasana, exhala. Paso pie derecho entre las manos. Guerrero 1, inhala. Eleva brazos. 1. 2. 3. Solo 3 respiraciones. Bajamos manos al suelo. Despegamos la pierna atrás, inhalo arriba, espalda larga, exhalando, plega, eleva pierna y cierra el pecho. 3 más, 1. Equilibra la respiración. 2. 3. 3. Bajamos pierna atrás. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Tomamos 3 respiraciones aquí. 1. 2. 3. Y pasamos la otra pierna entre las manos. Inhalo aquí. Apoya bien el talón de atrás, caderas al frente, vira Bandhasana 1, inhalo arriba, 1. 2. 3. Despegamos al frente, inhalo, subo arriba, espalda larga, estira pierna atrás. Exhalo, plega sobre pierna izquierda, pierna derecha arriba. 1, 2, 3. Despacio, pie derecho atrás. Subo arriba, guerrero 1. Exhalo abajo. Chaturanga. Perro boca arriba y nada. Perro, boca abajo, exhala. Bien, dejo caer rodillas juntas entre las manos. Ahora pasaremos un ratito así, pero si necesitas descansar, incorporarte, por entre sus rodillas, lo que quieras. Bien, vamos primero a brazos de Gomukhasana. Y después Garudasana. Así que abrimos brazos. Brazo izquierdo en rotación interna. Busca ir entre omóplatos. Brazo derecho. Sube arriba y nada. Si es necesario tener un cinturón a mano o buscarlo, tomarlo, perdón, no decirlo antes. Y vamos mano izquierda atrás. Mano derecha atrás, perdón. El codo derecho sube arriba, rotación externa, mostrando el tríceps adelante, hombro izquierdo se abre atrás. Abre el pecho, pero deja tu pelvis neutra, no acentúes la lumbar. Dos, y respiramos profundo y lento. Nuestra mano derecha tira arriba el codo y tira de la mano izquierda también. Activo, pero no excesivo. Respiramos profundo y lento. Y exhalando despacio, suelto brazos, hacemos círculos pequeños adelante,
círculos pequeños, atrás y cambio. Ahora voy con brazo derecho, rotación interna entre omóplatos. Brazo izquierdo arriba, inhala. Tomamos por atrás, exhala. Uno. Abre el pecho. Dos. Pelvis en neutra. Tres. Cuatro. Cinco. Exhalando suave. Quitamos brazos. Hacemos círculos adelante. Círculos atrás. Aquí donde estoy, saco un poquito, o incluso después, si queréis, el pie izquierdo lateral de mi glúteo y saco pierna derecha adelante, como si hiciese a hacer crouchasana o guarda o triangulación capada, pero voy a hacer la siguiente, recogiendo un poquito el sacro y las caderas. Y me voy a tumbar atrás despacio, hasta donde llegue, aquí, pues aquí. Si me puedo tumbar sin que mi lumbar sufra, me tumbo atrás, me alargo, sin que mi rodilla tampoco se levante del suelo. Y tomamos 5 respiraciones aquí. Dos, respirando profundo y lento, lleva la lumbar abajo, empuja con la ingle un poquito arriba, con las caderas, tres. 4, 5, despacio, me incorporo, quitamos pierna izquierda adelante y recogemos pierna derecha, el mismo gesto. Bien, le doy un poquito las caderas, recoge el sacro y me voy tumbando, tratando de que ambas caderas, es normal que se descompense un poco, pero que no sea mucho, ambas caderas, sobre todo buscando que el glúteo derecho pase entre el talón al suelo, lo que puedo. Y eso es, y aquí respiramos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, despacio, me incorporo. Bien, quitamos pierna, cruza las piernas, salta a Adho Mukha Svanasana. Atrás, tomamos una respiración aquí, inhala profundo, exhala. Y bien, dejo caer las rodillas adelante, ancho de caderas. Vamos a Ustrasana. Si Ustrasana es intenso para ti, mantienes aquí, yendo un poquito atrás y ya está. Si es intenso con empeines, punta de pie, busco talones, empujo caderas y eleva pecho. Si puedes completa, pues ya conoces, tomamos 5 respiraciones, caderas adelante, las rodillas sujetan el suelo, eleva el pecho. Camello, 1. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelvo arriba, inhala. Manos al suelo, exhala. Chaturanga, inhala. Perdón, plancha, inhala. Chaturanga, exhala. Perro, boca arriba, inhala. Adho Mukha Svanasana, exhala. Mantenemos 3 respiraciones a Adho Mukha Svanasana. 1. 2. Y 3. Vacía el cuerpo, mira las manos y camino salta para preparar puente. Urdhva Dhanurasana. 5 respiraciones. Talones cerca de glúteos. Ancho de caderas, manos detrás de hombros. Si esto es difícil, medio puente. Manos al suelo y elevando las caderas. Eso es.
Y subo arriba, inhalo. Y exhalando, bajamos despacio. Llevamos rodillas hacia el pecho, un momento aquí, haciendo un pequeño masaje, círculos hacia un lado, hacia el otro. Y bien, tomando las piernas por debajo, me incorporo, cruzo las piernas, salto en chaturanga. Perro boca arriba, inhala. Perro boca abajo, exhala. Camina o salta entre las manos. Y preparamos vela y arado. Salamba, sarvanasana. Eleva los pies. Mirada tranquila a los pies, junta los codos por detrás, lo que puedas. Y haremos ahora halasana solo. Llevamos poco a poco rodillas hacia atrás, dobladas a los hombros. Si te encuentras bien, estiras piernas y entrelazamos manos detrás de la espalda al suelo. Pero si esto es intenso, sujeta tu espalda. Separa el ombligo del rostro, estira piernas y da un pasito hacia atrás alejando los pies de tu cabeza si te encuentras bien. Dejamos caer rodillas al lado de las orejas y mantenemos aquí 5 respiraciones más. Apretando con las rodillas, las orejas, la frente o donde llegue. 2, 3. Manos, exhalo. Y voy bajando vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Eso es, vértebra por vértebra. Bajamos piernas. Metemos las manos debajo de glúteos. Junta codos lo que puedas. Estira brazos. Vamos en el P. Vajrasana. Bien, eleva el pecho. Suelto coronilla atrás. Mirada a la punta de la nariz, pies buscan el suelo, 1, 2, 3, 4. Cinco, descanso atrás. Llevo de nuevo rodillas hacia el pecho. Breves círculos, un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. Acercamos y separamos rodillas del pecho. Toma las piernas por detrás. Me incorporo, cruza piernas. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba, inhala. Adho Mukha Svanasana. Exhala. Mantenemos 3 respiraciones, Adho Mukha Svanasana. 1, 2 y 3. Miro a las manos y camino salto en sentado. Bien, cruzamos las piernas cómodamente si tienes manta o cojín.
codos por detrás. Abro pecho, inhalo. Y exhalo. Inhalando, subo arriba, me incorporo. Exhala, tomamos un momento. Chi mover. Bien, suelta hombro, relaja los hombros. Baja ligeramente el mentón abajo. Observa tu respiración. Deja que la respiración se vuelva cada vez más y más sutil. Palma con palma, centro del pecho, inhalo aquí y exhalando inclinamos la cabeza ligeramente, soltando los hombros. Bien, os deseo que paséis muy buen día hoy, que la práctica os haya ido muy bien, dejado también el estado de equilibrio, ecuanimidad mental. Si hay dudas o preguntas, podéis escribir y sugerencias. Y nos vemos en el próximo. Namaste. Chao.